On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations Carlos Alvarado Quesada, President of the Republic of Costa Rica, and to invite him to address the Assembly. Señora Presidenta, Excelencias, distinguidos delegados, amigos y amigas. Un alcalde de Colonia, Alemania, líder joven para su época, tenía 41 años, sostuvo la tesis de que la paz en Europa dependía de las relaciones entre Alemania y Francia. Decía que esto solo se lograría desarrollando fuertes vínculos económicos y políticos para unir los intereses de ambas naciones. Hoy a nadie le sorprendería este postulado, pero lo excepcional es que ese joven alcalde, Konrad Adenauer, lo impulsaba hace unos 100 años, en la década de 1920, desde su alcaldía y en procura de mejores relaciones entre los países de la cuenca del Rin. Esta idea no prosperó en ese momento, menos aún con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, eventos que conocemos y que desembocaron en la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la creación de este formidable organismo que es Naciones Unidas, desde donde hoy tengo el honor de hablar. De forma similar, otros líderes visionarios en Centroamérica iniciaron un proceso en 1960 creando el Mercado Común Centroamericano. Este es el proceso de integración más antiguo del continente, que impulsó en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. En mi Costa Rica, los líderes que me antecedieron también se adelantaron a la historia. Ya en la segunda parte del siglo XIX declaramos la educación gratuita y obligatoria para los niños y las niñas. Y en 1941 establecimos las bases de un sistema de seguridad social universal. Hace 70 años abolimos el ejército y le declaramos la paz perpetua al mundo. Se dijo entonces que sería imposible que un país sobreviviera sin ejército. Y sin embargo, aquí estoy, 70 años después, como prueba de lo contrario. En 1981 se ofreció al mundo la Universidad para la Paz. Todo eso es posible solo en un mundo multilateral que lucha por la paz, por el derecho internacional y los derechos humanos. También las ideas se adelantaron a la historia en nuestro continente con la adopción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o el Pacto de San José, la creación de la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Habría sido posible adelantar la Declaración Universal de Derechos Humanos y la creación de las Naciones Unidas, o la implementación del Plan Marshall, o la Alianza para el Progreso, o la descolonización, o el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares como acciones proactivas para construir un mundo mejor? ¿O era inevitable que fueran acciones de respuesta para prevenir nuevas guerras y otras amenazas globales? ¿Era posible evitar tanto dolor y pérdida? Las ideas pueden adelantarse a la historia. Antes que esperar, debemos tomar la iniciativa para impulsar los proyectos conjuntos de paz y de progreso de la humanidad como una ruta de construcción multilateral de un mejor futuro compartido para todos y todas. La libertad del espíritu humano lo obliga. No estamos condenados a solo actuar reactivamente tras la estela
de acontecimientos dolorosos que pueden ocurrir o que sabemos podrían ocurrir. Esa es nuestra responsabilidad, anticiparnos a la dirección que lleva hoy la historia y aprovechar las oportunidades, sin que sea una nueva crisis económica, ambiental o bélica, la palanca que lleve a adoptar los cambios necesarios. Pensadores contemporáneos como Rob Riven, Yuval Noah Harari, Joseph Stiglitz y otros coinciden en que hoy hay paralelismos con lo que vivió el mundo en la década de los 30 del siglo pasado. La desesperación, la frustración, el resentimiento, la falta de un sentido de pertenencia son caldo de cultivo para regímenes que atropellan los derechos de las personas y hacen la guerra en nombre de ideales perversos y espurios. En una época de profundas transformaciones que obligan a repensar aspectos fundacionales del contrato social, el discurso simple de los ismos está teniendo eco y penetrando las sociedades desde dentro, acumulando apoyo popular en los sistemas democráticos y de derecho. Y no hemos podido desde las democracias aún dar respuestas tan ágiles y concretas a la desigualdad y a la falta de oportunidades. Además de no repetir los errores pasados, debemos, con valor y coraje, anticiparnos a la historia. En nuestra discusión de estos días, en ocasión de la Cumbre de Acción Climática, se examinó la urgente puesta en marcha de mecanismos globales para enfrentar los retos del presente y se analizaron los positivos resultados que se han tenido ahí, donde se supieron aplicar ideas que se adelantaron a la historia. Consecuentes con nuestra historia, Costa Rica respalda el multilateralismo para confrontar las amenazas comunes y construir un futuro conjunto como planeta. Propugnar por soluciones multilaterales para las causas globales comunes no significa que debamos estar de acuerdo en todos y cada uno de los detalles. Debemos hacerlo desde el respeto a la diferencia, el diálogo, la comprensión de que el objetivo compartido es más trascendente que las discrepancias puntuales. Somos capaces de encontrar acuerdos para articular nuestras acciones y aportes a la causa común. Así como se logró en la Carta Fundacional de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como se hizo en el Acuerdo de París. Ninguna casa es más compartida que el planeta que habitamos. Ninguna causa es más global que combatir la crisis climática. Nadie puede abstraerse a sus efectos y ningún aporte es demasiado pequeño, porque solo la sumatoria de acciones de todos los países y las personas nos permitirá hacerle frente. Nos honra que la comunidad internacional le encomiende a Costa Rica organizar la Pre-COP25, que hospedaremos del 8 al 10 de octubre próximos, en preparación para la COP25, que realizará en diciembre nuestro hermano país, Chile. Los compromisos deben ser claros, concretos y contundentes. Decididos a cumplir con nuestra parte, Costa Rica lanzó en febrero pasado el Plan Nacional de Descarbonización para alcanzar en el 2050 una economía libre del uso de combustibles fósiles, una economía moderna, verde, digital, resiliente e inclusiva, en consonancia con la ambiciosa vocación ambiental materializada en un enfoque disruptivo que ha caracterizado a nuestro país. Del mismo modo que hemos demostrado que es posible tener un 99% de energía eléctrica limpia y renovable y que sí es posible revertir procesos de deforestación, donde pasamos de una cobertura forestal de un 20% en los años 80 a tener hoy más de un 50% de cobertura forestal,
Ahora trabajamos por la meta de la descarbonización, la conservación de la biodiversidad y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Los jóvenes y las multitudes que semana a semana se manifiestan en tantos países exigen eso y más. Los efectos de la crisis climática, la desigualdad, la pobreza y en muchos casos la violencia empujan flujos migratorios que sufren de millones de personas de todo el mundo y que representan un desafío para esta comunidad internacional. Desde una perspectiva de derechos humanos, debemos dar respuestas conjuntas y sofisticadas. La migración en Centroamérica podría contrarrestarse si se lleva desarrollo económico y social a las áreas rurales de nuestros países, desde donde salen la mayoría de las poblaciones migrantes. La mejor inversión en materia migratoria es contar con buenos mercados internacionales, justos y bien pagados para los productos agropecuarios que se producen en el área rural centroamericana y así llevar bienestar a esas zonas. Esto es posible hacerlo con un esfuerzo de muchos países y partes en materia de buenos y justos precios en los mercados, tecnología, valor agregado y cooperación. Esta es la mejor y más humana solución al drama de la migración por motivos económicos. Dice el proverbio africano que cuando 12 elefantes pelean, sufre la hierba. O en nuestros tiempos podríamos decir, sufrimos todos. La humanidad ya ha pasado por la bipolaridad y ya sabemos qué heredó. Las turbulencias que hoy afectan la economía global perjudican los niveles de crecimiento económico y en particular en los países más vulnerables al hacer desaparecer oportunidades de empleo y emprendimiento que van ligadas con la producción. Además de su impacto económico, esto presiona a las instituciones democráticas. Las democracias se ven afectadas por los contextos restrictivos, la austeridad para mantener balances económicos, pero que a la vez limitan los planes para reducir la desigualdad y la concentración de riqueza. Menos gasto en armamento o acumulación y más inversión en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la crisis climática. Es lo más inteligente que el mundo podría hacer hoy. Una vez más, adelantémonos en esto a la historia. Una presión adicional surge derivada de la sociedad del conocimiento y la digitalización. Participar en la cuarta revolución industrial no es optativo. Estamos obligados a repensar el futuro del trabajo, la conceptualización del aprendizaje y la sostenibilidad de la institucionalidad de protección social basada en el empleo, como lo ha abordado la Organización Internacional del Trabajo y su Comisión Mundial en esta materia. El mundo no debe lacerar su cohesión y es imperativo cerrar la brecha entre los excluidos y los incluidos en este mundo. Gestionar el cambio tecnológico para favorecer el trabajo decente y cerrar las brechas tecnológicas y de género será clave para adelantarnos a la historia y preservar el tejido democrático y social. Una iniciativa global de inclusión y alfabetización digital, así como de inclusión sin más, sería lo más inteligente que podemos hacer hoy como humanidad. No crear más barreras por la diferencia, sino nutrir un caleidoscopio de entendimiento y enriquecimiento humano a partir de nuestra maravillosa diversidad. Como cualquier ecosistema natural, la diversidad humana nos hace complementarios y más fuertes. Y su cohesión está en el respeto, el entendimiento y la empatía entre unos y otros. Nosotros, los estados que integramos esta organización, tenemos las herramientas para hacerlo y los jóvenes lo exigen. La democracia, la paz, la defensa del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario enfrentan desafíos. En Nicaragua es clara la necesidad de recuperar la paz social,
Costa Rica ha denunciado la violencia, el irrespeto, la violación continua y permanente como política de Estado a los derechos humanos que sufren quienes se oponen al gobierno, lo que ha incrementado dramáticamente el número de personas refugiadas que recibimos provenientes de este país. Es imperativo el diálogo nacional y la celebración de un proceso electoral inclusivo, transparente y bajo supervisión internacional. Como comunidad global, debemos procurar una solución pacífica y expedita a la grave situación política, humanitaria y de violación a los derechos humanos en el régimen imperante que ha sumido al hermano pueblo venezolano. Como ha confirmado el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y las violaciones existentes. Igualmente, es necesario acabar con el bloqueo económico sobre Cuba, cuyo efecto ha perjudicado a su población. También es menester articular esfuerzos solidarios para hacer frente a la crisis política y social en Haití. En todos estos casos, adelantémonos a la historia. Fortalecer la inclusión, en particular con la igualdad de género, empoderamiento económico y político de las mujeres y la lucha contra toda forma de discriminación con énfasis en las de carácter racial, religiosa o por la preferencia sexual, es fundamental para asegurar el respeto a los derechos humanos y al desarrollo sostenible. Costa Rica se ha comprometido en avanzar en los derechos de las personas afrodescendientes que enfrentan claras condiciones de desventaja. En octubre próximo, seremos la sede de la reunión de alto nivel, acelerando la acción global para el cumplimiento de los derechos de las personas afrodescendientes. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, primera mujer afrodescendiente del continente en ocupar ese puesto, asume esta responsabilidad en nombre de mi gobierno. El mundo de hoy demanda más que nunca que las personas y los líderes seamos valientes de mente y corazón, y que nuestras respuestas deban fortalecer las instituciones de bienestar y paz, fortalecer la prensa libre, la información veraz, la seguridad de la información privada de las personas, algoritmos y protocolos éticos, pero sobre todo mejorar la experiencia de vida de todas las personas, ojalá fomentando el espíritu ilustrado. Las manos grabadas hace casi 50.000 años, pinturas rupestres, sean en la escuela Sulawesi en Indonesia o en la cueva del Castillo en Cantabria, España, muestran que tenemos un camino común como humanidad. Son las mismas manos de una misma especie. Las pirámides egipcias, mayas, o las esferas del Diquís en mi país, son muestras de las civilizaciones que hemos construido y que juntas son todas legado de una humanidad. Nuestra misión como líderes hoy es adelantarnos a la historia, aprender de la misma para no imitar a Sísifo. Adelantarnos a la historia con propuestas valientes y novedosas para que llegue el día en que juntas y juntos venzamos los retos que amenazan el planeta y podamos un día cumplir con los sueños íntimos, como los del poeta costarricense Jorge de Bravo, cuando escribió: pido ternura, cena, silencio, pan, casa. O los grandes sueños compartidos que nos unen, como aquel hecho poema por el gran escritor estadounidense Ray Bradbury, cuando escribió: trabajo por eso, hombre pequeño, sueño grande, lanzo mis cohetes entre mis oídos, esperando que una pulgada de bien haga una libra de años, con deseo de que una voz al otro lado de la bóveda del universo nos diga de vuelta: hemos alcanzado Alfa Centauri, somos grandes, oh Dios, somos grandes. Muchas gracias, presidenta, y pura vida.